En conferencia de prensa, Jesús Flores, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Los Cabos, habló en torno a los proyectos que tienen para el próximo año. Hizo hincapié que como partido formarán una estructura responsable, leal e institucional, capaces, dijo, de mostrar a la sociedad a los mejores candidatos rumbo al próximo proceso electoral. Durante el encuentro con los medios, se refirió también a las candidaturas independientes y a las coaliciones con otros partidos. Nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo para competir el próximo proceso electoral y para ganar la elección. En eso estamos. Eso es lo que vamos a seguir haciendo, y a partir de enero habremos de retomar el trabajo institucional de estructuras que tenemos que llevar a cabo para competir en la próxima elección. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre. Habla el senador Isaías González Cuevas. Estimadas familias surcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar, a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en alegría y con buena voluntad para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que genere un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador Isaías González Cuevas.